déjame contarte una historia, una confesión que me cuesta horrores hacer. Mi nombre es Sara, tengo 35 años y trabajo en una oficina en Madrid. Siempre me destacaba en mi trabajo y tenía buena relación con todos mis compañeros, pero había algo en mi jefe, Fernando, que me atraía mucho. Desde el primer día que comencé a trabajar en la empresa, Fernando se mostró amable y atento conmigo. Siempre me daba cumplidos y buscaba cualquier excusa para pasar tiempo a solas. Al principio, no le prestaba mucha atención, pero poco a poco comencé a disfrutar de su compañía. Luego de varias semanas, Fernando y yo comenzamos a compartir miradas y secretos. Había una gran tensión entre nosotros, una chispa que no podíamos ignorar. Cada encuentro en la oficina se volvía más apasionado, y aunque ambos sabíamos que estábamos cruzando una línea, nos dejamos llevar. La situación se volvió complicada, ya que estaba con mi novio Carlos hace mucho tiempo. Carlos era un chico cariñoso y amable, pero no podía evitar sentir que algo faltaba en nuestra relación. Mi mente estaba constantemente llena de pensamientos sobre Fernando y los momentos íntimos que compartíamos en secreto. La infidelidad se convirtió en una rutina para Fernando y para mí. Cada encuentro era más arriesgado, pero la adrenalina nos hacía sentir más vivos que nunca. A pesar de la culpa y las promesas a Carlos, me dejaba llevar por la aventura prohibida que vivía con mi jefe. Los días seguían pasando, y mi atracción por Fernando aumentaba cada vez más. Nuestra relación secreta se había vuelto arriesgada, y la necesidad de tener encuentros fuera de la oficina se había vuelto una rutina. Era un deseo que no podía saciar dentro de las cuatro paredes del trabajo. A pesar del temor que tenía, no pude rechazar la invitación de Fernando cuando me envió un mensaje de texto, informándome que había reservado una habitación en un discreto hotel en las afueras de la ciudad. Esa noche, me encontré con Fernando en el hotel. El ambiente estaba cargado de tensión mientras nos mirábamos con mucho deseo, conscientes de que estábamos a punto de cruzar una línea aún más peligrosa. Cada momento que pasábamos juntos solo avivaba el fuego de nuestro deseo mutuo. Nos adentramos en la habitación y cerramos la puerta tras de nosotros. La atmósfera era eléctrica, y ambos nos dejamos llevar por la pasión que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. Nuestros cuerpos se entrelazaron en un abrazo apasionado, entregándonos a la lujuria y al deseo desenfrenado. Los encuentros casuales en el hotel se convirtieron en una constante. Cada vez que teníamos la oportunidad, nos escapábamos a ese lugar prohibido, donde podíamos entregarnos por completo a nuestro amorío secreto. La adrenalina de la clandestinidad solo aumentaba nuestro deseo y nuestra necesidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ocultar mi doble vida se volvía cada vez más difícil. Las mentiras y los engaños comenzaron a pesar sobre mí, y la culpa se apoderaba de mi conciencia. Carlos, mi novio de toda la vida, empezaba a sospechar de mi extraño comportamiento y se mostraba cada vez más distante. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una noche, llegué al hotel con la emoción y el nerviosismo desbordándome. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, la puerta se abrió de golpe, estaba Carlos, mi novio, que me miraba con incredulidad y desilusión. «No puedo creer lo que estoy viendo», dijo Carlos con la voz llena de dolor. «Tú y Fernando, ¿cómo pudiste hacerme esto?» Mi corazón se hundió al ver el rostro destrozado de Carlos. Traté de justificarme, pero me quedé sin aliento. Antes de que pudiera decir algo, Carlos se abalanzó hacia Fernando, con mucha furia desatada. Una pelea estalló entre los dos, mientras yo me quedaba paralizada, sin saber qué hacer. Golpes y empujones llenaron el aire, y el sonido de los puños impactando contra los cuerpos en mis oídos. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla, incapaz de hacer algo. La pelea entre Carlos y Fernando alcanzó su punto más alto. Los golpes se intercambiaban de manera furiosa, y el sonido de los puñetazos me paralizaba y causaban mucha impresión. Sin poder poner fin a la violencia desatada frente a mis ojos, grité desesperada, tratando de detenerlos. «¡Basta! Por favor, deténganse», supliqué, pero mi voz apenas era un murmullo, dentro de todo el caos. Mis lágrimas caían, mientras veía cómo el hombre que amaba y mi jefe se lastimaban. Finalmente,
Con un último empujón, Fernando cayó al suelo, agotado y dolorido. Carlos, con el pecho agitado por la ira y el dolor, se acercó a él, tenía su rostro desencajado por la traición. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exclamó Carlos, su voz llena de amargura. «Te confié a Sara, te di mi confianza, ¿y tú? No mereces ni una pizca de respeto». Las palabras de Carlos, cargadas de desilusión y enfado. A medida que asimilaba la situación, su expresión se endureció aún más. Se dio la vuelta, y sin mirar atrás, se dirigió hacia su automóvil estacionado cerca del hotel. «Más te vale que desaparezcas. No quiero volver a verte nunca más», dijo Carlos mirándome a los ojos, su voz llena de determinación y dolor. Con esas últimas palabras, subió al automóvil y se alejó, dejándome sola junto a Fernando. Me arrodillé junto a Fernando, incapaz de procesar lo que había pasado. Lloraba mientras lo miraba, su cuerpo adolorido y su rostro marcado por la pelea. Sabía que el daño que había causado era irreparable, había perdido a mi novio de toda la vida. La tristeza y la culpa se apoderaron de mí, me ahogaban. Me odiaba a mí misma por las decisiones que había tomado y la vida que había destrozado. No sabía cómo enfrentar la situación, pero sabía que tenía que hacerme responsable. Mientras permanecía junto a Fernando en aquel oscuro y silencioso lugar, me preguntaba cómo había llegado a este punto y cómo podría reparar lo que había hecho. Durante semanas, después de aquel fatídico día en el hotel, hice todo lo posible por comunicarme con Carlos. Le envié mensajes, llamadas, pero sus respuestas eran escasas y frías. Me dejaba claro que ya no quería tener nada que ver conmigo. Mi corazón se desgarraba con cada intento fallido de reconciliación. Me enfrentaba a la realidad de que había perdido para siempre a la persona que amaba, y era un dolor que no sabía cómo sobrellevar. Me sumergí en una profunda tristeza. Pero la vida no se detuvo en mi dolor. Pasaron unos meses, y en medio de mi angustia, me enteré de que Carlos, mi exnovio, había formado una nueva pareja. La noticia me golpeó como una bofetada en el rostro. Sentí que el karma me alcanzaba, recordándome el dolor y la traición que había causado. La noticia de su nueva relación me hizo enfrentar la realidad de que había perdido a Carlos para siempre. Me vi en medio de las consecuencias, de mis decisiones, y el impacto devastador que habían tenido en mi vida. Ya no podía volver atrás y arreglar las cosas. Me sentí agobiada por el arrepentimiento y la culpa. Me preguntaba cómo pude permitirme llegar tan lejos, cómo pude lastimar a alguien que me había amado. El remordimiento se hacía presente, y el dolor de mi soledad se hizo más agudo. En medio de mi desesperación, comprendí que necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones y aprender de ellas. No podía seguir huyendo de mi pasado y de las heridas que había causado. Debía aceptar mi responsabilidad y buscar la forma de seguir adelante, aunque eso significara enfrentar el dolor y la soledad. Actualmente me encuentro en un momento oscuro de mi vida. La depresión se ha convertido en una compañera constante, y la soledad se adhiere a mi piel como una sombra. A pesar de mis esfuerzos por enmendar mis errores y perdonarme por mis acciones pasadas, siento que estoy atrapada en un ciclo sin fin. La culpa me consume, y cada vez que pienso en Carlos, mi corazón se aprieta con dolor. Sé que lo perdí, y no puedo evitar culparme a mí misma por la destrucción de nuestro amor. Llevo el peso de mis decisiones pasadas, y siento que me hundo cada vez más. Los días se desvanecen uno tras otro, llenos de una monotonía que no puedo escapar. Intento distraerme, llenar mi tiempo con actividades y proyectos, pero el vacío continúa. La soledad se cae sobre mí, recordándome constantemente la ausencia de la conexión profunda que solía tener con Carlos. Siento como si estuviera rodeada de una multitud, pero a la vez me encuentro en una isla solitaria. Las risas y las conversaciones alegres de los demás parecen lejanas y huecas. Me pregunto si alguna vez volveré a experimentar la felicidad y el amor que he perdido. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo.
Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.